Sean todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14 que corresponde al curso de Excel Intermedio. Es para mí un gusto poderlos tener nuevamente acá. Miren que el fin de semana largo pasó bastante rápido. Ya nos encontramos acá casi por finalizar lo que corresponde a sección número 3. Nos encontramos ya en nuestra semana de la recta final, donde ustedes van a obtener un diploma que los acredita que saben Excel intermedio. Esto sería su segundo diploma. He de felicitarlos a cada uno de ustedes el esfuerzo que están haciendo, pero créanme que en verdad va a valer mucho, porque ustedes van a tener un diploma que los acredita que ustedes saben de Excel. Muchas veces en nuestra vida laboral no podemos ascender. No podemos encontrar otro trabajo, se nos van las oportunidades, porque tal vez podemos, hemos trabajado, pero si no tenemos algo que nos acredita, se nos van las oportunidades. Y ustedes, qué bueno que están haciendo este esfuerzo doble, que vienen cansados de su trabajo y han optado por tomar esta hora y dedicarle en este caso a un curso que es bastante importante, esta herramienta en nuestra vida laboral como es Excel. Muy bien, miren, quiero compartirles nuestra aula virtual. Nos habíamos quedado en continuación de un tema de la parte de seguridades en los libros de Excel. Les dije que dentro de la parte de seguridad hay cinco formas para poder colocar una contraseña o darle seguridad a lo que es la parte del libro. Ahora vamos a trabajar lo que llama la teoría cifras con contraseña, las cuales nosotros podemos generar desde nuevas versiones para acá. Miren, desde la versión, llamémosla 2013 para acá, es importante saber que nosotros tenemos de apertura y de escritura. Pero al final la de escritura lo que conlleva es que pueda ver la información. Quiero enseñarles más una contraseña de dos formas diferentes que la podemos trabajar, donde automáticamente nuestro libro, por más que la persona quiera, por más que lo copie, se lo lleve para otra computadora, por más que lo copie, lo quiera andar en su USB e irlo a abrir en su casa, no se va a poder abrir. O quiera descargarlo de una carpeta virtual que tengamos por medio de OneDrive o Drive, en este caso alojado estos libros de Excel, tengan acceso para poder ingresar, pero mientras no tenga nuestra clave secreta que vamos a colocar, la persona no puede abrir el libro, no puede revisar ni realizar absolutamente nada. Recapitulando un poco del tema que estuvimos viendo, de los pasos que seguíamos del día jueves, les mencionaba que otra forma de poder interactuar en el cual no nos toque en el libro que hemos trabajado es hacerlo por medio de la extensión .docx, la cual me permite que se puedan crear copias del libro, pero no así llevarse ese libro o poder generar cambios dentro de él. A veces nosotros somos así como tan drásticos que este libro no me lo toca. Hacer todas las copias que quieras, pero este libro no te toca en la ubicación, en este caso, que yo lo tenga. Además de esto, aprendimos dos formas o tres formas de poder colocar, en este caso, contraseña, ya sea a la hoja, ya sea al libro o a un rango de celdas, las cuales siempre debemos de colocarle, en este caso, una contraseña para que la persona no pueda trabajar. Ahora bien, miren, tanto les voy a mostrar la forma, ya que me faltan dos formas de poder utilizar esta parte. Tanto podemos utilizarlo como cifras de contraseña, como también solamente el rango de celdas que yo seleccione o que yo le quite, en este caso, el poder que me da Excel, que no se pueda en este caso tocar, pero sí todas las demás celdas que yo quiera. Y entonces ahora lo vamos a hacer por los procedimientos que ya vimos. Y era importante que el día jueves pues quedara claro de las formas que les indiqué al inicio. Voy a compartirles nuevamente mi presentación, ya que di esta introducción, y voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden levantar su mano virtual.
activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Gracias. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Carmen María Arce. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Presente. Gracias. Jenny Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Ever Campos. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Angélica Castea. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Roxana Abigail Canales. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Moratalla. Buenas noches, presente. Buenas noches, muy amable, gracias. Muy bien. Muy bien. Paso a compartirles nuevamente acá mi presentación. Les mencionaba que ya nos encontramos en la sección número 14. El tiempo está pasando bien rápido, igualmente el año, ¿verdad? Ya estamos casi por finalizar el mes de julio, vienen las fiestas agustinas. Miren, ustedes al final de salir de cada uno de los diplomas, creo que se van a sentir muy felices de que este año, que ha ido más rápido de lo que hemos sentido, el obtener estos diplomas que los acreditan. Créanme que desde ya yo los felicito porque en realidad pues es como el doble de lo que ustedes están haciendo. Una persona puede ir a aprender Excel, pero lo hace en la semana, por la mañana, el fin de semana, su día de descanso, pero ustedes no, ustedes llegan a su casa y se conectan, y entonces es de felicitar. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Al final tenemos ya la pregunta en el aula virtual de nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, seguimos con implementar la protección de la información tanto de libros como hojas de cálculo para restricciones y manipulaciones indebidas de los datos contenidos en ella mediante el procedimiento correspondiente. El colocar una contraseña no quiere decir que estamos haciendo que nuestros compañeros o siendo malos para que nuestros compañeros no lo miren. Recordémonos que a veces tenemos información importante la cual no debe de prestarse a visualizar, ni porque sea el mejor amigo de nosotros, ni porque quiera ver cómo lo estamos trabajando. Entonces hay que tomar medidas. A veces tenemos mucha confianza en nuestra vida laboral con personas que se atreven a revisar la información que nosotros tenemos en nuestra computadora. Entonces, para poder evitar esos pleitos de que no te toco, o te toqué, o me lo llevé, o sin querer queriendo dejé la computadora, entonces yo voy a copiar todos esos archivos de Excel o libros de Excel que estoy visualizando, me puedo llevar la sorpresa que ellos tienen contraseña. De esa forma, mire, dejé la computadora encendida, que no tenga contraseña el usuario, no importa, porque esta contraseña la va a saber solamente usted. Y entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, que el libro no se pueda visualizar, recuérdense nuevamente, miren, vuelvo a colocarle las advertencias que nos da Excel. Si olvido, pierdo la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo,
con una contraseña está, esto sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como números de tarjetas de crédito, números de seguro social, identificación de empleado, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas. Entonces, yo puedo grabarme esa información, poder en este caso trasladarla para otra hoja de cálculo, otro libro de Excel. Entonces, es importante poder conocer cinco formas diferentes y que al final usted se va a quedar con la que usted considere en su momento con la información que ha creado que es pertinente para este libro de Excel. Además de esto, miren, hablando un poco ya de la parte de protección de libros, bloquear la estructura del libro dice que impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de hojas de cálculo. Para obtener más información sobre protección del libro, debemos de irnos a proteger en este caso un libro, ya que tenemos dos formas de poderlo hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia existe entre proteger celdas en una hoja y proteger un libro? Importante, las protecciones a nivel de hoja de cálculo no están pensadas como una característica de seguridad. Acá les traigo otra forma de poder expresar. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de las hojas. Proteger, miren, y se ha colocado acá en negrita, una hoja de cálculo no es lo mismo que proteger un libro o un archivo de Excel con una contraseña. Quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y voy a comenzar con el tema que se encuentra dentro del aula virtual para este día. ¿Cómo hacer para proteger en este caso mi libro para que ningún usuario pueda abrir? Nosotros tenemos diferentes formas de poderlo hacer. En este caso hay dos formas diferentes de hacerlo. Voy a hacerlo con la parte más práctica en este caso de Excel. Solo permítanme de crear acá una carpeta y la voy a nombrar con una contraseña. Excel. Lo voy a hacer de esta forma y voy a ir a personalizarla para reconocer el nombre. Déjenme hacer eso. Muy bien. Muy bien. Voy a pasar en este momento a compartirles mi pantalla porque si no, no van a poder observar. Tengo mi libro de Excel, ya lo tengo guardado. Me voy a ir a archivo y voy a hacer la misma acción. Guardar como en escritorio. En este caso lo voy a ubicar, permítanme que no me dé la ubicación completa. Sí, sería acá. Lo voy a ingresar acá y lo voy a meter dentro de esta carpeta. Entonces, acá se encuentra, miren, libro de Excel intermedio, sesión número 4. ¿Qué pasa cuando ya me encuentro acá? Así como podemos irnos a tipo y poder cambiar diferentes expresiones dentro de Excel, yo me voy a ir a esta opción que muchas veces no reconocemos, miren, que es herramienta. Dentro de herramientas, se encuentran estas cuatro opciones. ¿Dónde debo de darle yo clic? En opciones general. Y si ustedes ven, acá me dice contraseña de apertura y contraseña en este caso de escritura. Yo voy a trabajar solamente contraseña de apertura. Y acá nuevamente, permítanme que me equivoque. Y acá nuevamente vuelvo a colocar en este caso la contraseña. Voy a dar aceptar, voy a guardar acá y nuevamente voy a dar acá guardar. Muy bien, ¿qué ha sucedido en este momento? Ya guardé el libro. Desde el momento que ya hice el guardar,
Yo ahorita acá, miren, puedo seguir trabajando y sin ningún problema, todo lo que yo quiero. Yo tengo en este caso abierto mi libro, y entonces quiere decir que yo puedo seguir haciéndole todas las modificaciones. Hágale todas las modificaciones. Si el libro permanece abierto y otra persona llega, quiere copiar, pegar, mientras esté abierto, con esta acción que acabo de hacer, va a poderlo trabajar. Pero yo voy a cerrar el libro. Y en este caso, miren, cuando yo cierro mi libro, me voy a ir a la carpeta donde yo lo tengo acá. Y entonces acá se encuentra ya el libro. No tengo otro abierto acá. Y entonces quiere decir que cuando yo le dé doble clic, automáticamente estoy pensando que me quiere abrir el libro, pero no. Porque me dice que el archivo del libro Excel está protegido con una contraseña. Mientras la persona no conozca la contraseña o usted en su momento se le llega a olvidar, por ejemplo, yo si voy a crear libros con contraseña y sé que va a pasar mucho tiempo para volverlo nuevamente a abrir, yo creo una carpeta o un libro de Excel en mi Drive o OneDrive y en este caso ahí voy colocando todas las contraseñas, esa información me pertenece a mí, nadie más la puede ver y puedo ir a buscar el nombre del libro y la contraseña en este caso que le coloqué. Entonces, la persona puede copiar, puede llevarse el libro en una USB, puede copiarlo y guardarlo en otra ubicación. Todo lo que quiera hacer, este libro no lo va a poder abrir si no se sabe la contraseña. Y entonces acá, mire, automáticamente estamos generando que la persona no pueda ni visualizar la información que se encuentra dentro de este libro. ¿Y por qué? Porque lo que yo quiero es que no tengan acceso a esta información. Que yo pueda irme, poder colocar este libro, por ejemplo, puedo colocarlo en una carpeta compartida y ese libro puede llegar el tercero, el cuarto, quinto, quererlo abrir y no va a poder. ¿Quién no va a poder abrir? Quien tenga la contraseña, por ejemplo, el jefe, el coordinador, los que tengan acceso a poder ingresar. Entonces es importante, jamás, 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 guarde una contraseña en una libreta, porque esta libreta se le va a perder, porque de repente va a querer agarrar una hoja y ahí está la contraseña, se le va a perder. Más cuando son libros de trabajo, que sabemos nosotros que le hemos puesto una contraseña y solo nosotros la sabemos, nunca en una hoja, nunca en un sticker, nunca en un lugar donde se puede llegar a perder. Siempre debemos de trabajar y protegernos nosotros mismos virtual. ¿Por qué? Porque si esta información se llega a perder y nosotros no nos recordamos de la contraseña, hemos perdido automáticamente toda la información que se encuentra acá y no hay vuelta atrás de poderla recuperar. Ya les he mencionado que años atrás había un programa para poder ver la contraseña que se había utilizado en este libro, pero ya no está, desapareció y aunque usted quiera encontrar, como dice Microsoft y como se los mencioné el día en la teoría el día jueves, no hay retroceso. Debemos de saber que nosotros colocamos esta contraseña y esa contraseña debemos de guardarla. Ah, claro, Rubén, a esto voy en este momento. ¿Qué pasa si mi jefe se enojó porque yo le he colocado a todos mis libros contraseñas? Y entonces en este momento, fulanita de tal me va a poner en mal y entonces este libro no debe de tener contraseña. ¿Puedo quitar esta contraseña que acabo de colocar en este momento? La respuesta es sí puedo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiendo la misma forma como les acabo de explicar, me voy a archivo. Nuevamente guardar como, busco en este caso la ubicación, ahora sí estoy en la carpeta y acá en herramientas, siempre en opciones generales, a eliminar contraseña. Ya no tiene la contraseña, le voy a dar guardar, le voy a decir que sí
Y entonces ahora miren, cierro acá. Acá está el libro. Dentro de la carpeta que tengo de contraseña de Excel. Ahora lo voy a volver a abrir. Y acá no ha pasado absolutamente nada. Nuevamente volvemos a abrir nuestro libro, le quitamos la contraseña y entonces esto quiere decir que el libro está como que nunca le hubiera colocado, en este caso, una contraseña. Entonces quiere decir que así como nosotros podemos generar el guardar el libro y colocarle, en este caso, una contraseña, igualmente podemos realizar la acción de quitarle esta contraseña que le hemos puesto y volver en este caso a guardar el libro. Cuando no va a poder hacer esto, cuando no se recuerde la contraseña y no pueda abrir este libro, no puede realizar en este caso de ir a eliminar, porque debe de abrir el libro para lo que sería la contraseña. Saben que me recuerdo que una vez, estas son las mentiras de internet, miren. Me recuerdo que una vez vi una información que me interesaba tanto saberla de Excel. Y entonces ahí decía descargar el libro. Pues yo descargué el libro. Mi sorpresa fue que tenía contraseña. Al ingresar nuevamente a la página me llevaba a un blog. En el blog me decía que ahí me iban a proporcionar la contraseña si yo me llegaba a suscribir. Yo me suscribí, seguí todos los pasos porque en verdad que necesitaba esta información. Solo la mostraban como imagen. Y entonces yo dije, no, esta información yo la quiero. Seguí todos los pasos. Al final no pude obtener en este caso la contraseña. Y de repente, miren, empecé como a crear como claves ese día. Yo dije, bueno, voy a empezar a poner esta clave, esta otra. Yo tengo un compañero que es full en programación y entonces me dijo, mira, proba porque estas son como claves genéricas que colocan en los libros de Excel en internet. Y saben que al final pude obtener de abrir el libro con la clave. Y para mi mayor sorpresa, yo me fui para el foro y entonces les comenté, ¿verdad?, de que no me habían dado la clave, pero que yo había podido acceder. Y saben que de repente me empezaron a caer muchos mensajes a mi correo, por favor, ¿me puede proporcionar la clave? ¿Me puede proporcionar la clave? Porque eran muchas personas, porque era una información como para poder seguir conociendo más de Excel. Entonces, en su momento, pueda suceder que ustedes requieran una información y entonces igual, ¿verdad?, debemos de buscar en internet y buscar las alternativas que podemos llegar a tener para obtener la información que nosotros queramos. Por ahí creo que tengo guardado el libro con esa información. De él he agarrado también para colocarlo acá. Entonces, ahora sí ha quedado claro la forma de poder colocar una contraseña de apertura y también poderla quitar, ¿o tienen alguna consulta? Todo claro. Muy amables, gracias. Muy bien. Creo que con esto he contestado la pregunta que me hacía José. Ahora bien, miren, esta es la forma en la cual es como la normal que se conoce de poder colocar la contraseña de apertura para un libro. Pero Excel nos muestra que también podemos hacerlo de otra forma. Si yo me voy, en este caso, miren, para la pestaña de revisar, que es donde tengo proteger hoja, proteger libro, permitir editar en este caso rangos colocando una contraseña, después protegemos la hoja y entonces ahí nos da la opción para poder colocar. Entonces acá, si yo me voy a archivo, me voy a la opción de información de Excel, acá también tengo las mismas opciones. Puedo proteger en este caso lo que sería mi libro. Puedo proteger en este caso lo que sería mi hoja de trabajo. Y puedo proteger la opción en este caso de apertura, que es lo que me ayuda dentro de lo que sería Excel para poder trabajar lo que sería mi libro. Ahora bien, he desprotegido lo que tenía acá protegido. Y esta sería la forma. Ahora sí, esta sería la forma que nos muestra. Acá, miren, tengo cifras de contraseña, que es la que nos ayuda para que no se pueda abrir el libro.
proteger nuestra hoja quiere decir que en la hoja donde me encuentro en ese momento, esa es la que me va a proteger. ¿Por qué? Porque aunque me lleve a otra ventana o a otro espacio de información, donde me encuentro en este momento, esa sería la protección de hoja que me va a hacer. Proteger estructura, en este caso, del libro, que es la que me permite que yo pueda, en este caso, que no se saquen más hojas dentro de lo que es el libro de Excel, ni tampoco ocultar o mostrar lo que serían las. Recuérdense que dentro de las opciones de propiedades que tenemos, y creo que esto también es importante saberlo, miren. Yo no sé si les ha pasado alguna vez que del libro que ustedes han creado están adueñados. Entonces, este es mi libro, yo lo hice, ¿verdad? Lo único que ha hecho es cambiar, no sé, formato o información. Entonces, acá siempre, miren, en la opción, en este caso, de propiedades, nos muestra para diferentes versiones, es diferente la forma de estructura de la ventana que nos abre. Pero acá nosotros podemos colocar, por ejemplo, miren, acá el autor es el nombre que yo le he destinado a mi computadora, que es de Córdoba. Igualmente, ustedes pueden colocar la información, pueden ver en este caso el contenido, personalizarlo. Acá en las opciones de resumen podemos ir colocando el autor, o sea, nuestro nombre, la organización a la cual pertenece este libro. Ya con esto ustedes ya van formando ya un libro con mayor estructura de lo que corresponde a lo que es un libro de Excel. Igualmente, nos permite dentro de estas opciones, bueno, acá con la versión Office 365 no lo da, pero con la versión en este caso 2013 y 2010, igualmente nos abre una ventana para poder colocar toda la información que nosotros requerimos dentro de la información que tenemos en nuestro libro de Excel. Entonces, importante, ¿verdad? Saber que igualmente desde acá podemos crear la protección. ¿Qué pasa si yo le coloco? Igual, miren, la diferencia es que cada libro ya está guardado. Yo debo de colocar en este caso la contraseña que quiero. Cuando yo ya haya guardado o creado más información, solamente le doy guardar al cerrar el libro y quererlo volver a abrir, nuevamente me va a tirar que debo de colocar en este caso lo que sería la contraseña. Me voy a venir acá, voy a colocar acá una contraseña, voy a dar aceptar, en este caso voy a guardar, voy a cerrar mi libro, voy a nuevamente a volverlo a abrir y ahí está, miren. Lo mismo que hice en archivo, guardar como, ubicación, igualmente lo puedo hacer acá. Quiere decir que acá ya comprendo y entiendo dónde está ubicado el libro, en qué parte lo estoy guardando y cuál sería el libro que le estoy colocando en este caso, lo que sería la. De la misma forma, nosotros nos podemos venir para acá, darle en este caso cifras de contraseña, eliminar la contraseña acá. Debo de guardar los cambios, cerrar en este caso el libro y al volverlo a abrir, nuevamente mi libro ha quedado normal. ¿Queda claro esta otra forma de poder en este caso colocarle contraseña tanto a mi hoja, a mi libro abierto, que en este caso sería estructura, y poder colocar contraseñas cifradas para la apertura del libro, o tienen alguna consulta? Está claro. Claro. Todo claro. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles acá mi libro de Excel para que puedan visualizarlo mejor. Dentro de las 5 formas, ya vimos 4, me falta una. Dentro de esta última forma que les quiero explicar, y acá se van a recordar los que estuvieron conmigo en Excel básico, al abrir el indicador de diálogo, donde me abre diferentes pestañas,
que tengo números, alineaciones, fuentes y bordes, relleno, todo esto ya lo reconocen perfectamente. Tenemos la última opción que es proteger. Y entonces fíjense acá, miren, acá nos hace así como Excel y nos dice, o sea, de que todas las celdas que se encuentran acá dentro de una hoja de cálculo que tiene 1.048.576 filas y 1.384 columnas están bloqueadas. Y entonces esto quiere decir que toda la vida, en cada hoja, en cada libro que he trabajado, Excel ha protegido esas hojas. Entonces, cuando yo coloco en la pestaña de vista, perdón, de revisar, y coloco en este caso la contraseña a lo que es la hoja de cálculo, lo que estoy haciendo es como desbloquearla, porque entonces Excel lo que me está diciendo es que no puedo tocar esa hoja de cálculo. ¿Qué pasa cuando yo desprotejo, en este caso, esta hoja? ¿Podré entonces colocarle dentro de lo que me dice revisar y puedo proteger en este caso entonces la hoja otra vez o no? Creo que acá me pasé, me voy a ir para eso. No. Fíjense acá, miren. Voy a iniciar con este ejercicio simple. Yo tengo acá celdas y cada una de las celdas me está permitiendo el que yo en la columna E y en la columna H, que les voy a colocar, por ejemplo, acá, negrita, para que se pueda visualizar mejor. Yo he hecho acá una suma. Ustedes piensen que ahí tienen la función o la fórmula mejor que han trabajado. Y entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo vengo en este momento y yo protejo la hoja, ya ustedes ya saben acá que al proteger la hoja, quiere decir que yo no puedo hacer... Oh, acá ya la tengo protegida, permítanme. Quiero enseñarles bien, pero este libro no me va a permitir. Permítanme, voy a hacer algo acá. Porque ya lo hice de una manera y no me deja. Permítanme. Pecados especiales y palabra. Bien. Pues creo que... Y ahorita les presento el otro libro. Permítanme. Solo voy a hacer acá los cambios. Esto sí creo que no me permitió. Acá. Entra. Invita. Muy bien, les voy a presentar este libro. Creo que ahora no me va a dar problema. Hoy sí. Muy bien, entonces ya voy a pasar nuevamente al otro libro. Entonces acá, quiero que se den cuenta ustedes que tengo suma. Y entonces quiere decir que estos valores que yo tengo acá o que me representa con esta información que tengo acá, yo necesito que Excel me permita que dentro de la función que he colocado acá no la toquen, pero sí puedan trabajar en cualquiera de todas estas celdas que se encuentran acá. Eso es lo que requiero. Yo requiero que estas celdas no me las toque, o sea, acá esta función no debe de cambiar. Estos valores sí, porque estos valores yo necesito que los cambien. Entonces, si yo lo hago con proteger en este caso la hoja, y yo coloco en este caso acá lo que sería la contraseña, quiere decir que yo voy a hacer acá y entonces pasa esto, miren. O sea, no me permite realizar ningún cambio. Entonces ahora voy a lo que les explicaba.
debo de colocar nuevamente la contraseña para que Excel me permita realizar ese cambio. Pero, ¿cómo hago? Para que no me vayan a colocar información. Y creo que esto se lo mostraba la docente en el aula virtual con un video. Yo lo que no quiero es que estas celdas sean las que no toquen. De ahí pueden colocar la información que requiere en su momento para hacer el cambio de la suma, de la función cianidada, de la función contar, contar puntos, de cualquiera que ustedes hayan colocado. Pero esto no necesito en este caso que lo toque. Entonces, ¿cómo hago para poder realizar eso? Si, por ejemplo, yo me voy a permitir y editar rangos, entonces quiere decir que yo debo de colocar a esos rangos una contraseña, proteger la hoja, y entonces exactamente esos rangos debo de colocarle nuevamente la contraseña y siempre me los desprotege, porque lleva una contraseña dentro de esta celda. Entonces acá, miren, lo podemos hacer de dos formas. Les dije al inicio que estando acá, estoy en proteger, puedo desbloquear. Y también en el grupo de celdas, tengo acá formato, en este caso de celdas, que me lleva automáticamente a la pestaña de proteger, en este caso. O de proteger las celdas que Excel mantiene bloqueadas por este check. No podrán bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Pestaña de revisar, grupo protección, botón en este caso proteger hoja, para poder realizar lo que sería esta acción. Entonces, para poder realizarlo, yo debo de permitir o decirle en este caso a Excel qué es lo que necesito proteger para que Excel en este caso lo haga. Si yo quito el chequecito acá, entonces quiere decir, miren, sigo colocando información y Excel me está permitiendo poderlo hacer. Entonces, acá no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Qué pasa si ahora selecciono estas celdas que tengo acá? Primero desprotegí. Entonces, ahora voy a colocar acá el chequecito. Y fíjense, miren, primera forma. Me voy para acá. 1, 2, 3. Aceptar. 1, 2, 3. Aceptar. Ya les estoy dando la contraseña. ¿Me permite acá? Y acá no. Fíjense, miren lo que acabo de hacer en este momento. No me permite ninguna de las celdas que tengo acá. Pero en las funciones sí. Quiere decir que de esta manera que lo acabo de efectuar, me permite poder cambiar la función, pero no todas las celdas que se encuentran acá. Voy a darle acá, regresar, de la acción que estoy haciendo. Y entonces, nuevamente, desproteger. 1, 2, 3. Y voy a dar este caso. Desproteger significa que estoy en este caso, y quiero que vean acá, yo no tengo acá ningún error en la sumatoria que estoy realizando. Pero estas son las celdas que en este caso es el me dice que no están protegidas o no están bloqueadas por él. Ahora sí, mire, ya se encuentran bloqueadas y ya nuevamente vuelve a lo que sería la función, o en este caso, perdón, la acción que yo requiero acá. Ahora les pregunto, ¿qué debo de hacer entonces para que específicamente esta celda Excel no me permita introducir información en él? ¿Qué debo de hacer entonces con lo que acaban de visualizar?
Si selecciono en este caso esta celda, o debo de seleccionar este rango, o todo el rango para que Excel en este caso la desproteja toda. Y entonces para proteger, debo en este caso de seleccionarlas, volverme a ir a esto y bloquearla. Y entonces quiere decir que si yo me voy en este caso, para proteger, coloco entonces acá la contraseña. ¿Podré colocar acá información? ¿Me va a dejar Excel? Sí, miren. Ahora hizo lo contrario. Vamos a ver, voy a colocar acá 20. Ah, 30. 30. 40. 10. Me permite poder trabajar en todas ellas, miren. Ay, y quiero ver acá. No. Esto no lo puedo cambiar. Si yo no tengo la contraseña para ahora desproteger en este caso la hoja, no lo voy a poder hacer. Y entonces ahora sí, mire, puedo colocar, pero acá no. No me va a permitir dentro de la celda que he seleccionado. Y miren, acá está lo mismo que aprendieron el día jueves. La diferencia es poder jugar con lo que yo requiero dentro de lo que son las celdas de Excel. ¿Por qué? Porque debo de entender que dentro de este formato o de la acción, la cual en este caso me permite Excel, yo tengo proteger, que es en su momento el desbloqueo de todas las celdas que Excel tiene bloqueadas para poder trabajar. Entonces, de ahora en adelante ustedes ya no solamente conocen la forma de poder proteger o estas tres opciones, ni la cuarta forma en este caso que les he enseñado al inicio, sino que también ustedes tienen otras alternativas donde mezclamos lo que nos impedía en algún momento poder trabajar la referencia de otras celdas, pero aún así estamos protegiendo y estamos dejando todas aquellas celdas rangos, pueden ser de sumatorias, de funciones, de texto, que puedan suceder, por ejemplo, los códigos que estuvimos creando, no tocar. Las demás pueden ustedes colocando, cambiando el texto, colocando otros nombres, pero esta columna o estas celdas o este rango no se toca. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizar o tienen alguna consulta? Claro. Gracias. ¿Para los demás? Está claro. Gracias, Tania. Todo claro. Muy bien, muy amable. Muy bien, entonces les voy a compartir nuevamente el libro. Me voy a ir para, hagámoslo con este, bueno, muy largo, hagámoslo con este. Yo tengo acá los sueldos. En este caso referente a estas personas que se encuentran acá. Y entonces ya mi jefe me determinó cuánto es lo que va a ganar cada uno de ellos. Pueden ver la información, pero yo no quiero que esos sueldos realicen ningún cambio. Podemos efectuar la misma acción no teniendo una función dentro de ella, sino que determinando en este caso esas celdas, esas columnas o esos rangos de información que no quiero en este caso que toque.
Entonces, ahora, si ha quedado claro en estos 5 minutos que nos queda para después pasar al foro, ayúdenme, por favor, a poder, a que la celda de las columnas, perdón, de las columnas E y F, refiriéndonos desde la celda E2 hasta el rango de la celda F15, no puedan, en este caso, realizar ningún cambio. El cargo, el departamento donde ellos van a ir, su nombre, su apellido, pueden realizar un cambio en él. Pero la delegación, y en este caso el sueldo que se les ha otorgado, no lo pueden tocar. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poderlo hacer de esta última forma que les enseñé? Si ustedes me dicen, entonces quiere decir que ha quedado claro la forma de poderlo trabajar. Yo voy a seguir las indicaciones que ustedes me digan. Ajá, los escucho. Tienen que seleccionar las dos columnas. Ok, voy a seleccionar en este caso estas dos columnas. Y me voy acá para proteger. ¿Qué hago en este momento? Darle a aceptar. ¿Quito entonces el chequecito acá? No. ¿O no? No. No. Ajá. Aceptar. Aceptar. Uh-huh. Y ahora. Guarda. Le doy guardar. Ajá. Ya no tendría que dejarle modificar esos campos. Vamos a ver. ¿Cómo no? Me permite, mire. Ahí está. Entonces, ajá. Sí. Ajá. ¿Alguien más que ayude a la compañera? Seleccionamos. Ajá, aquí tengo a Leida, tengo a Analista, tengo a Andrés, tengo a Carmen. Ajá, ayudemos. Proteger hoja. Ah, me voy entonces acá a proteger hoja. Primero hago esto. Primero debo de proteger la hoja. Dígame, Carmen, no le escuché. Ajá, ¿alguien más que ayude? Sería revisar y en los grupos cambiamos proteger hoja. Sería entonces revisar y proteger hoja. ¿Sería de esta manera? ¿Protejo en este caso la hoja? No, miren. No. Yo lo que quiero es que solamente estas dos columnas o este rango no se pueda tocar. Los demás hagan todos los cambios que quieran, pero con esta acción no me permite. Entonces voy a desproteger ahorita. Ahora sí, pero aquí sería para todo. Ajá, ¿cómo hago entonces? Seleccionar celdas, uh-huh. Después bloqueadas y seleccionar las celdas desbloqueadas. Ok, entonces acá quito bloqueo y doy en este caso aceptar, así. ¿Así es o no? ¿O no? Bloquear celda. Ok, entonces selecciono acá y me voy a bloquear o quito el bloqueo, porque recuérdense que ellas están bloqueadas. Todas las celdas automáticamente este chequecito se encuentra dentro de él.
¿Ha quedado claro la forma de poderlo hacer? Vuelvo a preguntar. Creo que hemos confundido la información. Dos métodos y todo eso. Ok, miren. Muy bien. Les dije de que al seleccionar todo y me vengo para acá y doy a aceptar, estoy desbloqueando. Selecciono en este caso lo que requiero. Hoy me voy a proteger, independientemente que estén seleccionadas en este caso, lo que son las celdas, estoy colocando una contraseña, la cual ahora, miren, en cualquiera me permite realizar cambios, pero en ellas no, miren. En ellas no. Al inicio les dije, yo puedo seleccionar, quitar en este caso el bloqueo, pero todas las demás celdas va a pasar lo mismo, que no me permite realizar ni colocar texto. Pero yo necesito colocar texto que puedan seguir generando el del cambio acá, que ya no es ni Cristina ni Jorge, sino que van a pasar otros. Y entonces acá pueden hacerlo teniendo bloqueados, que no van a poder poner negrita ni nada de todas las opciones, pero lo que me interesa es que este cambio no puedan hacer. Toda la hoja pueden trabajarla y colocar la información que quieren, pero dentro de ella no, miren. Dentro de ella no me va a permitir exactamente de este rango que yo miro. Puede hacer que sea para toda la columna E, para toda la columna F. Pero todo va a depender de la selección que hagamos completa, donde estamos quitando esta protección que Excel ya la tiene por defecto para todas las hojas de cálculo. Colocárselo solamente a las que requiero. Y para que esto funcione, debo de irme a la opción de revisar y protegerla. De lo contrario, en este caso, estoy teniendo la misma información o la misma acción dentro de ella. Ahora sí, miren, al quitarle, todo está desprotegido. ¿Hoy sí quedó claro? Hola, ¿hoy sí quedó claro? Sí. Muy bien, miren, vamos a pasar en este momento al foro de discusión, entonces, número 14. Vamos a responder la siguiente pregunta que dice, cuando colocamos una contraseña de apertura en Excel, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya les indiqué que hay dos formas de diferentes pasos a seguir cuando nosotros vamos a colocar una contraseña de apertura. Ahora ayúdenme ustedes colocando en el foro de este día que corresponde al número 14 a ponerme los pasos que yo debo de seguir. De esta manera, miren, ustedes van a llegar a aprender a hacerlo. Si nosotros colocamos y aprendemos los pasos que debemos de seguir para poder realizar 5 acciones diferentes que me muestra Excel para poder proteger, no son 2, no son 3, sino que son 5 formas diferentes en las cuales Excel me ayuda a que yo pueda proteger de diferentes formas la información que yo tengo en lo que sería mi libro. Si ustedes me preguntan de las 5 formas, ¿cuál es la mejor? Para mí es la de apertura, porque con ella estoy denegando que la persona pueda abrir. Estoy igualmente no permitiendo que aunque ellos creen una copia, se lleven este libro para lo guarden en una USB, lo guarden en su computadora, no lo van a poder abrir si no tienen la contraseña. Eso es lo mejor de la apertura. Que en cualquier lugar donde han copiado y pegado, siempre va a tener que colocar la contraseña. No es que se va a mantener la contraseña dentro de la computadora donde lo creé del libro de Excel, sino que eso va para cualquier computadora, sistema operativo que estemos utilizando para poderlo en este caso abrir. Entonces, la pregunta de este día dice, ¿cuándo colocamos una contraseña de apertura en Excel? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
En este caso tenemos para la primera opción que les enseñé, cuatro pasos a seguir. Si lo hacemos como la segunda forma, en este caso que les enseñé, creo que serían tres pasos que debemos de seguir. Entonces, realicen por favor el contestarme la pregunta de este día y colocarme cuál consideran ustedes tal vez que es mejor, cuál de los dos consideran ustedes que es más rápido de poderlo trabajar. Recuérdense que el otro podemos crear una copia y guardarlo en otra ubicación con contraseña, si así nosotros lo requerimos. Pero esta sería la forma o los pasos a seguir cuando nosotros colocamos una contraseña de apertura. Traten por favor de irlo contestando. Ya mañana estamos finalizando con sección número 3. Ya con el último tema que nos toca, este tema es bastante interesante. Los invito a que puedan visualizar el video donde la docente muestra las formas de poder trabajar este tema. Yo les traigo acá el día de mañana otras formas de poderlo trabajar. Muy bien, ya tengo acá una respuesta. Excelente, gracias, Jenny. Muy bien, entonces los invito a que puedan participar en el foro. Ah, Abigail, ahorita Abigail, permítame. Permítame. Presente, buenas noches. Soy Aleida. Disculpe que no había escuchado. Gracias. Igual, hasta gracias, chicas. Alta gracia, chicas, permítanme. Aquí está. Abigail, ay, Abigail, no leí. Roxana, Abigail. Roxana, así, ah, aquí está. Pues sí. Bueno, muy bien, gracias. Yo, ingeniero, ahí me pone allí que asistí a clase. Mirna, permítame, Mirna, ahorita, con gusto. Va, y mire, para hoy es la tarea, ¿verdad? Sí. ¿Para mañana? Ah, va, sí, porque me falta sí. Un ejercicio que no sé cómo hacerlo, el último. Ah, muy bien, sí, para mañana, no se preocupe. Ok, gracias. Bueno, muy bien, miren, los voy dejando entonces de este día. Espero que les haya gustado la clase de este día y que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos el día de mañana para poder finalizar lo que corresponde a sección número 3, para que ya el día miércoles pues ya iniciamos con la última sección de lo que es Excel Intermedio. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.